Ay, mi madre. Dime volumen, Glaze. Está alto. No. Ah, vale. Era porque te dije que me dijeras volumen. Está gracioso, ¿eh? A ver, esas bolas que les di, le hice daño, se supone, al haberle dado esas bolas. Estoy frío, estoy frío. No, es que no entiendo cómo se le hace daño al tío este, ¿eh? A ver. Se lo pasan 2 minutos, el cabrón. ¿Qué son esas bolas? Vale, esas bolas que salen por los laterales. ¿Qué hay que hacer? No entiendo, tío. Hay que hacer que le lleguen a él o algo así. O solo disparar esas bolas. No entiendo, y esas bolas aparecen porque sí, al ratito. Sea, solo tengo que esquivar al principio. Hola, Taz, ¿cómo estás? ¿Viste el tuit o qué? Está Glaze por aquí, ¿eh? Estoy en la fase de no oís. Eso es que has avanzado o no. Está enferma, Taz.
Joder. La esquivación, papá. Coño de la madre. Tío, pero las bolitas esas salen porque sí, después. Tengo rinitis alérgicas del viernes como un hiper mega gripazo, pero por alergia. Alergia dispara a la cabeza. Vale. Yo tuve cabeza, ok. Con fiebre y todo no podía respirar por la nariz, la garganta inflamadísima por respirar por la boca. La peste bubónica, vamos. Vale. Vale, a ver si escuché un sonido distinto cuando le disparé a la cabeza, ¿eh? Vale, me pareció que ahora sí escuché un sonido distinto cuando disparaba en la cabeza. Sí. Esquivación, papá. Joder. Venga, estoy calentando todavía. Si llego desde este piso. Creo que no, solo se llega desde el piso de arriba. Sí. Vale. Mira las bolitas. Vale, tengo que seguir disparando la cabeza. Mierda. Bueno, no pasa nada. Bueno, al menos ya vemos que eso sí sale, joder. En mi juego también.
Sí, vale. Me imaginaba que luego era eso. Coño. Venga ya. Eso es lo peor, y las bolas blancas también. Joder. Antes no me iban a hacer esas bolitas, tío. Es muy random. Este no tiene patrones, ¿eh? Este no tiene patrones de redes. Ya. Coño. Se nota, se nota. Si lo piensas bien, si tuviera ganas sería el más fácil de todos, sí. Podrías hacerlo muy fácil con un TAS. Yo ahí contando dos, como siempre. Venga. Joder. Qué mal salté. Coño.
Qué rápido, salieron ahora las bolitas estas, tío. Perfecto. Dios, me distrajo esa mierda, loco. Que habían salido las bolas, por fin. Igual que antes, tío. Ahí era imposible. Estaba muy cerca y no podía bajar más escalones. Joder. No, tío. Vale. Joder. Mierda, lo había hecho bastante bien, lo había hecho un montón de daño ya. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, uno. Dos,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale. 9 más o menos. Porque siempre combina estos dos el cabrón. Siete, ocho, nueve, ahí está. Tenso, 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 tenso. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vale, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡no! Dios, se había hecho un montón de daño, tío.
Era lo mejor que me había salido, tío. También me había salido buena, joder. Thank you.
Ya estoy haciendo el bobo. No, perdí el momento, perdí el momentum. Esta mierda dura mucho, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está poniendo un cofre a desbloquear, hombre. En la vida. Joder, con la mierda manzana esta, loco. Venga. Vale. Hasta ahora.
Me cago en mi vida. No, joder. Eso era fácil. Muteo un momento. Me cago en todo. Sí, ¿qué más? ¿Qué más?
Venga. Venga, venga. Soy gilipollas. Soy ultra mega gilipollas. O sea, ¿eso cómo lo hago? Vale, lo he hecho para allá, lo he hecho para allá, lo he hecho para allá, lo he hecho para allá. Lo consigo saltar. Y cuando llego me lanza ese rollo. Tendría que haber ido por debajo y disparando. Sí, tío.
Siento que he estado muy poco de pasármelo muchas veces porque he aguantado bastante. Pero hay veces que me hacen cerronas que son totalmente inevitables. Sobre todo con el fueguito ese de mierda que sigue. Dura mucho. Nada, muerte. Ah, pues no. Lo hice bien, tío. Es que lo hice bien. Pero aún así no puedo. Pues no sé. Un poco descabellado me parece también. Así. Eso es normal. Sí, creo que es mejor así, Glaze.
Joder, ya llevo más de 100. Joder, venga ya, no voy a bajar más. Bueno, no sé qué decirte. Venga. Venga. Tenía que ir por las escaleras. Joder. Súper chungo.
cago en todo. Vale. Joder. Qué suerte. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿En serio habría sobrevivido esa mierda? O sea que había sobrevivido ahí, ¿eh? Por acá. Cabrón, joder. Tío. ¿Cómo va? Chacho. Tío, ya le había hecho un montón de daño, loco. Puta llamita de mierda. Joder. Domina el estilo tradicional, así que reinventa el arte a su estilo. Yo qué sé. ¿Qué te parecen las canciones de... de Amaya? ¿Clay?
Pues sí, deberíamos hacerlo, supongo. Vamos a cenar. Ah, no. Ah, pero tú no estás muerta de la muerte. Además, me lo pegas, cabrón. Mentira. Muérete, hijo de puta. No, la puta llama de mierda. Hijo de puta. Con su puta madre. Y será lo que los 10 euros que me quedan es para pagar que me impriman un trabajo. Yo tengo tortilla española. Nos la podemos llevar por ahí y comernos en el coche. Cago en su puta madre. Hay una por tu... Cerca de tu casa creo que hay una porque me lo dijo Yuta. Cago en su puta madre. Puto Glaze de mierda, cabrón. Perdí. Sexo arbóreo. ¿Tienes alergia al sexo arbóreo? Vale. Y a que se junten ambos en el pelo de los animales. Ah. Perdón. Ni su normalidad. Hijo de Perdí. puta. ¡Fuego de mierda! Me cago en su puta madre. Lo dices cuando viene la columna con la tierra y ponen el aire. Ah, sí, muy gracioso. Así que fue polvo de las telas, vale, del curso. Cuando empecé, estaba teniendo que usar de la mujer de las telas soporte, empecé a roncharme, empecé a morirme. Sí, eso pero también era. Vale.
No estornuda, hace. Pero suena como un cerdo. Un cerdito. Y no me deja dormir. ¿Qué cosas más feas dices acá? No digo eso, digo cuando tú no, en serio, como que... Ah, vale, eso sí, está, esto no como una princesita. Sí. Las que estornudan como una princesa son las que hacen ¡Hachi! ¡Hachi! Y Taff no hace eso, afortunadamente. Como una bobotrona. Puto fuego de mierda, cabrón. Ah, no. Me cago en... Cabrón, sácame las bolas ya. Pues chicos, Gita está posteando tetas en Instagram. ¿Qué? Está con el presidente estornando y punto. Lo único que yo he visto de Chico Bajito últimamente es que está en un rollo en el sur. Que no sé qué coño es, pero que hay mucho rollo LGTB, drag y todo eso. Ah, la, ya sé que, ya sé cuáles son. Te las vi a ti, ta. Aunque no sé por qué es así frente a otras. Normalmente las personas hacen eso y no tiene tanto revuelo. Pero en este caso, ese post como que sí se ha compartido mucho, pero no sé en base a qué. Creo que la que lo hizo es una famosa o algo, pero no sé de qué. ¿Alguien me lo explica? Sí, lo del Free the Nipple. Muerte, destrucción. Mi chica está hasta los huevos de que le borran las fotos por los pezones. Normal. Ah, Yellow Mellow. Ah, pues no la reconocí. Porque eran cuatro, pero no reconocía a esta. Porque los personajes masculinos no tienen. No están sexualizados como los de las chicas, etcétera, etcétera. Se llama. Me cago, pero es que eso no podía escribir de ninguna manera.
Joder. No tiene ningún tipo de censura. Las femeninas están tan sucias que totalmente censurados. Sí. A ver, yo personalmente es sí. Igual que no lo hacen con los tíos que toman dominio, por Dios mío, pero. Sí. Tengo un problema, tío, que es que si no me lo paso hoy, este boss, siento que no he hecho nada hoy con el juego. Cabrón, venga, ¿qué más? Joder. No. Lo mejor que lo de vos este juego. Hola, Black La Mamba, ¿cómo estás? He muerto más de 150 veces hoy solo en esto, tío. Esa chica. Mi chica tiene un Instagram en el que sube fotos bastante de ti que dicen solas por culpa de eso y les joden las fotos, ok. Pero si has hecho morir mucho, cabrón, Clay. ¿Tú cómo estás, tío? ¿Hoy hiciste directo de Breath of the Wild? Por cierto, no sé si te dije ayer que yo suelo hacer directo de Pokémon y de Zelda, que se supone que esas son las sagas que me estoy pasando ahora. Sí, ya vi lo que subes, me mola. Aún no hice, no lo hice hoy, pero igual luego. Vale. Pues gente, Black La Mamba ayer me hizo un raideo de 8 personas. Y él está empezando a jugar al Zelda Breath of the Wild. Se acaba de pasar la bestia, su primera bestia, que fuera de los Hornets, curiosamente. En mi caso fue la última. Así que parece buen pibe. Vive ahí, 27 años, Barcelona. Me parece que era así. Y perdóname ayer por la clamamba que estaba un poco más decaído que hoy.
De todos modos, te digo una cosa, lo que estaba haciendo ayer yo, otra, muchas gracias, nada. Lo que estaba haciendo ayer yo, el santuario que estaba haciendo, que luego llegaste a una parte que veías una de las bestias de Ganon, pero como ya te pasaste la primera bestia, no pasa nada, porque ya sabes cómo van a ser las bestias. No era un templo del juego, era un mod, ¿vale? Era un mod. Y lo hicieron así. Así que no te lo vas a encontrar en el juego. Sí, es cierto, es verdad, Glaze. De todos modos, sabía que no ibas a estar. Me puse a hacer unos me cago en todo. Unos santuarios custom del Zelda. No te preocupes, estuve bien en el directo, aunque para cuando fui a despedirme me fui a hacer la cena, ya habéis cerrado. Ah, vale. Sí, ayer estuve una horita y media nada más. Es mod en la versión de Wii U, sí. No sé si está para el de Switch. De todos modos, por ahora solo hay dos buenas mazmorras de custom, ¿sabes? Ya la lié. Me tienes que dar el mana de ayer. No, porque no estuviste, Leis. Por una vez que me pierdo un directo en lo que nos conocemos y no me das maná. ¿Sabías que te iba a decir que no te lo iba a dar, tío? Venga, dos fueguitos seguidos. Venga, yuhu. Venga, y ese duró 8.000 años. ¡Wow! Por cierto, en este infinito creo que sí. Soy tinerfeño. De allí me pinta el acento eso. Correctamente, soy tinerfeño. Oye, Black La Mamba, tú, aparte del Breath of the Wild, ¿qué más juegas, tío? ¿O qué más haces? ¡Yuhu! Dos fueguitos. Tres fueguitos. Hoy es el día de las hogueras.
Lo de las hogueras no es solo en... ¿Verdad, Taz? No es solo en Tenerife, ¿no? Es en toda España, vale. Joder, qué bien. Tío, Glaze, cabrón. Oh, un ritual pagano, ¿eh? Pues me alegro mucho que... Yo pensaba que era hogueras de por algún santo o algo así. Ya no me siento tan mal por ir. Pero es pagano. ¡Viva el metal! ¡El infierno! ¡Ay, Dios! Pensaba que me había muerto ya. San Juan, exacto, por eso. Pero el cristianismo adoptó muchísimas de las costumbres paganas para facilitar el cambio. ¡Ah! Míralo. Ahí te dije lo que juego que se habrá perdido ya. Pues un poco a todo, aunque lo que más me flipan son RPG, Souls y los Resident. Soy speedrunner de Resident, ok. La Navidad se celebra en realidad Saturnalia, el solsticio de invierno. En invierno se celebra Invernalia, jajaja, XD, jaja, saludos. Estoy ya un poco bastante XD hoy, eh. Mis sagas favoritas son Resident, Final Fantasy, Metal Gear, Zelda y Souls. Ok. Qué triste. ¿Conoces el Golden Sun? Eso es decisión de Tafglace, en cualquier caso. Si ella así lo quiere, que así sea. Pero Glaze, entonces yo tengo que meter en... Iba a ser un rollo. Pensando que estábamos solos. Pero bueno. Que Glaze me tiene que meter entonces su rollo para yo aceptar lo tuyo. En plan, que tú me dejes. Porque Glaze esté conmigo. Yo antes tengo que aceptar a Glaze y para eso Glaze me tiene que meter su rollo antes. Para yo decir, ok, lo acepto. Aténganse cualquiera de los dos, se quedan. Que se quedan eunucos. Pero a ti, ¿qué más te da? Además, a ti te importaría más porque si nos quedamos eunucos, ¿tú qué? Uf, está la polla ya de esto, tío. Por supuesto, tengo su hogazo Golden Sun. Hombre, pues es de mis sagas favoritas también. Te voy a dar cáncer con esos chistes de Cap. Cuidado. Tiene razón, le meto mis rollos. Mis rollos son que se encargue él de mi canal. Bueno, mira lo bonito que tiene el suyo como para encargarse del tuyo. Lo abandonadito que tengo yo, mi rollo. Qué paciencia tienes, tío. Ya sentí que tuve demasiada paciencia con Caphead. No quería verme en esto. El Caphead me lo pasé con Taf, tío. Pero este es más difícil que el Caphead. Abajo tienen los juegos que me he pasado, de todos modos.
Que por cierto, Glaze, ¿viste que le metí un pequeño rediseño a lo de los huevos? Creo que ahora se entiende mucho mejor. Ah, el canal, vale. Chicas, después de este juego viene la segunda parte. I wanna be the guy, Gaiden. Bueno, pero eso no lo voy a hacer inmediatamente después de este, ¿eh? Creo que me va a dar túnel campiano de saltar, tío. No lo vas a hacer inmediatamente después, ¿no? Y por ahí sí creo que lo haga, porque más o menos me está gustando este. Pero no lo voy a hacer directamente después. Tengo que relajarme un poco. Todo mal. Un reto fuerte son las tortugas ninjas. Sí, me lo han dicho de la NES. Por cierto, joder, qué mal estoy. De los Final Fantasy, como comentaste antes, Black La Mamba. Creo que después de pasarme los Pokémon y los Zelda, empezaré con Final Fantasy. Y mi idea es pasarme el... ¿Cuáles eran? Estaba apuntado el 4, el 6 y el 9. O el 4, el 9 y el 11. O el 4, el 6 y el 10. 4, 6 y 10 creo que era. Sí. Me salvé ahí por los pelos. Y si veo que me gustan mucho eso, pues ya probaría más cosas. O vamos, si no me gusta el 4 directamente, pues nada. Pero nunca he jugado ninguno. Ahora veo tu vídeo, Glaze. Me cago en su puta madre. Te recomiendo mucho el 9. Es mi fab, vale. Esto es para lo del Gaiden. No lo voy a jugar inmediatamente después, tío. Ni Fly. ¿Estás loco? Mis padres compraron juegos difíciles para no comprarme mucho. Y lo hacían a propósito. ¿Delays? En plan, a conciencia. Sí, lo hacían a propósito. Joder. Qué cabrones. ¿Y cómo sabían que eran difíciles? Ya, Lali, Ah, pues no, qué suerte. Ah. Ha sido medio salto, pero porque me compraron juegos en vez de... De vez en cuando, solo... En cumples y navidad. Yo igual, tío. Yo era así también. Se cerró, tío. Muerte de sonido, cuidado. Vale. Lee, no solo en cumples y navidad. Ah, vale, pero no decías que te regalaban poco.
Tampoco sería solo un cumpleaños en Navidad. Que era más o menos lo que me hacían a mí. ¡Buah! ¿Algún juego difícil para que no me muriera de los que tenía? Vale. Y el de Bioku les decía cuáles eran difíciles. Vale, ¿y cuándo ya está a saber eso? Vale, ok. ¿Y tú te enfadas con ellos por ello? Dios, ¿en serio? ¡Qué cabrones! Eso es muy de cabrón, tío. Yo sí que me los pasaba siempre, pero porque no era un niño muy caprichoso, en plan, quiero tener lo último del momento, ni nada así, ¿sabes? Cago en todo. Los sitios de juego son buenos para que aprenda a no rendirme. Sí. Sí. Me estoy cansando ya. No, tío. Joder. No salto dos veces. Los rejugaba hasta 10 veces si hacía falta, joder. Tío, pues yo tuve la Nintendo 64 y no tuve ni ningún Zelda ni el Smash Bros, tío. Tuve el Pokémon Snap, el Super Mario 64. El Pokémon Stadium me lo compré después y el GoldenEye me lo compré después también. Pero principalmente tenía esos, tío. Ah, y el Mario Party. Tenía esos juegos. Y luego tuve la Play 1, la Play 3, la Nintendo Game Boy Advance SP y la Nintendo DS. Y luego ya después del Play 3 me pasé a full PC. Y todavía las conservo todas y funcionan. Menos la SP. La SP no la conservo. No sé qué fue de ella. No me acuerdo. Yo siempre quise tener una GameCube y jamás la tuve. A mí lo que me da rabia es no haber tenido la Play 2, tío, y haber tenido la 1 y la 3, porque la Play 2 fue como la máxima consola de la vida brutal, ¿sabes? En plan, ha sido la consola que más catálogo ha tenido nunca y todo eso. Pero de resto, si tuviera que quedarme con una compañía de videojuegos, en el caso de que los PCs nunca se hubieran visto dentro del mundo gaming, sino que se hubieran dejado para como herramienta de trabajo y tal, me quedaría con Nintendo. Soy más del tema jugabilidad que de y divertirme, más que de, oh, qué bonito ser los juegos. Yo soy mucho más de eso, de jugabilidad. Además, Nintendo siempre ha estado innovando y tal.
Y en el Nintendo 64 se la ganó mi padre en un concurso de la radio, tío. Y le llamaron el Día de los Inocentes. Y no sabíamos si era verdad o no. Yo ni siquiera Switch porque... Y sinceramente, lo que me interesaba de la Switch era el Super Mario Odyssey y el Octopath Traveler. Y el otro pack Traveler salió para PC. Y el Super Mario... O sea, y al final la Switch se va a poder emular dentro de X tiempo. Y no creo que sea demasiado, porque ya si tienes un buen PC puedes jugar. Así que yo no puedo, porque no me da el PC, pero ya se puede, ¿sabes? Joder, se cerró otra vez, tío. No sé qué hacer, loco. Pero sí, seguramente salga una nueva. Sí, eso dicen. Cuidado con el audio. Pero la pesca sigue. No es necesaria, puedes, ¿no? Con esto. Se cerró otra vez, tío. Cuidado con el audio. Vale. No sé ni cómo hice esa mierda, cabrón. Que por cierto, ya se me ocurrió un nuevo icono bueno para el canal, que es la caña de pescar o un anzuelo. En vez del chan ese que quedó todo feo. Joder, tío, había aguantado un montón ya, joder. Me cago en mi vida, tío. Estaba haciendo bien, coño. Sí,
Sí, loco, yo también pensaba que me lo pasaba ya. ¿Tú te lo has pasado? ¿O lo has visto el juego, Black? He jugado y me he querido cortar el chene justo después. Entiendo. ¡Ah! Me equivoqué, botón. Y salté. Quería disparar. Para dejar las bolitas, tío. Encima, joder, encima antes no me lanzó casi ninguna llamita de mierda. Este es el flow, no hay que perder el flow. Saltito, saltito, saltito. Mierda, reinicié. Lo puse dos veces. Joder. Uf, tenso como gavete, tenso como gavete. Me cago en todo. Bueno, afortunadamente era el principio. Qué tonto soy. ¡Ah, qué mal! Nada, nah, estoy diciendo todo, ya está, ya está.
En serio. Venga, loco, me lo tengo que pasar. Joder. ¿Cuánto llevo? Desde la muerte 1096. Joder, tío. Es que lo que me da rabia es que cuando duro, lo juego bien. Y es como súper difícil. En realidad, aunque parece fácil. El puto les dice que es el más fácil de todos los boss. Del juego. No, tío. Dios. Voy a cambiar la duración del replay, ¿vale? Si es que me acuerdo dónde era. Que lo tengo 20 segundos. Le voy a poner 10 si lo encuentro. Aquí está. 10. Vale. Lo he puesto en 10 segundos. Para próximas veces. Tiene que tener buen RNG, sí. Cuando me salen pocas llamitas y tal, como la de antes, tío, la partida de antes. Joder. Lo mejor es que me salgan... Para mí lo más fácil son las llamas esas del cielo. Estas, justo estas, las que acaban de salir, para mí son las mejores. Es lo mejor que me puede salir. Además que eso, este boss es sin patrones, es todo RNG. Ah, por ser bobo. El puto Les ya se aburrió de mí. Y estar haciendo otras cosas mientras tienes todo de fondo hasta que me lo pase. No sé si... Pensarás, Glaze, que soy malísimo. No me aburrí. Estoy aquí. Sí, sí. Estarás, pero estarás haciendo más cosas. Presionando con mi chica. Ok. Que está en un bla bla. En un bla bla car. La pobre. Y está tenso el asunto. Thank you.
Está por ahí de nariz. ¿Y de dónde a dónde va, tío? Bien, Gekaz, muy bien. Imposible. No podía llegar desde ahí. Otra vez se cerró. XQ te cierra. De aquí a Madrid. ¿Y cuántas horas lleva? Tú cierra porque quiere que dejes de manquear. Tú seguías por aquí también, ¿tá? Ya me temí. Ah, bueno. Vale. Aunque lleva ya su oracas. No. ¿Has jugado al Hollow Knight, Gekaz? No lo he jugado, pero sé qué juego es. Y por cierto, ¿cómo pronuncio correctamente tu nombre? ¿Gekaz o Gekaz? Estoy acabando detalles de la entrega del miércoles. Esos detalles implican leer el nombre del viento el jueves, ¿no? Lo tengo pendiente, ese juego. Black La Mamba. De todos modos, hace poco me pasé la primera run del Dead Cells. Y creo que son más o menos parecidos, ¿verdad? Al menos el género. Obviamente tengo entendido que el Hollow Knight es como más historia. Más rollo historia. Y el Dead Cell es totalmente Souls. Joder. Fuera, 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 fuera. Fuera ya. ¡No! ¡Dios! Soy retraso mental. Te recomiendo muchísimo el Hollow Knight. Es amor ese juego. Me gustó tanto que me compré la coleccionista en físico. El género sí son Metroidvania. Ok. Vale. Sí, la verdad es que he escuchado muy cosas. O sea, cuando lo veo el juego digo, bueno, vale. Es típico Metroidvania, tal, no sé qué. Pero no sé por qué a la gente le gusta tanto. Algo debe de tener de jugar. Sabes, que solo lo pillas cuando juegas y tal. A lo mejor es la sensación de juego o algo. También tengo pendiente el celeste. Bueno, si pones videojuegos en el... o videogames, no me acuerdo ya del comando. En el chat te sale la lista de videojuegos que me he pasado yo en mi vida. Bueno, más o menos que recuerde. Y los que tengo ahí pendientes de jugar. Eso es.
Celeste también quiero jugarlo, sí. Y The Messenger también quiero jugarlo, tío, porque creo que es algo... escuché en un podcast que era algo totalmente distinto a lo que parece ser. El de Messenger. Que es el de un samurái ahí, ¿sabes? Messenger y Katana Zero quiero jugarlos también. Katana Zero es uno como de medio, como que tienes que pasar con medio ninja extraño, de pasar desapercibido o algo así, creo que es, ¿no? O que hay un logro que es pasar desapercibido en todos los juegos. Hola, llamita de mierda. Sí, tengo que jugar al Bloodlines también. Me lo apunté, ¿eh? Está en la lista, Glaze. Si te fijas, está. Que lo puse, para que veas que te tengo los rollos ahí. En cuenta. Por cierto, ¿cuántas horas son el Bloodlines? Sí, vampiro. Porque eso sí que me gustaría saberlo. Antes de empezarlo. ¿Y quieres que juego eso en directo, tío? ¡Hijo de puta! Yo solía jugar el rol de mesa vampiro. Yo dirijo el de mesa. Ok. Ostras, eres el máster, qué bueno. De hecho, hay correcciones mías en el manual del 20. Por agujeros de diseño, soy arquitecto de fichas. Eso no lo sabía yo, Glaze. Imagino que las comentaste en el foro o algo así. Y te las hicieron caso. O algo. Eso como pase por ahí en medio, tío. A puto Drácula de mierda. Los personajes de vampiro, la máscara de fichas, personajes de base que pueden vencer al vampiro más poderoso. ¿Cuál es tu clan favorito? ¿Eres partidario de la Diableria, Tremere y... no sé ya de lo que le hablan.
Y lo de ti, hablaré en su personaje. Yo era una bruja, aunque no es mi clan favorito. Tuve un smith que tenía una cremallera en el pecho y un montón de dientes, además de corpulento, por lo que medía 2.30. Yo lo que he hecho de rol en mi vida es... He jugado a Pathfinder unas 4 sesiones de estas que duran una o dos horas. Entre una o dos horas, en talleres en la Tenerife Land Party. Y me gustó bastante, y eso es lo que he hecho. Y luego, de vampiro he estado presente en 2 sesiones de colegas de amigos, pero solo estaba mirando, no estaba jugando. Y ahora, bueno, ahora... Este sábado íbamos a jugar, este fin de semana vamos a empezar una campaña. A ver qué tal, porque el máster es nunca mastereado y casi nadie ha jugado nunca rol de los que lo vamos a hacer. De Dungeons and Dragons quinta edición. Y yo soy un sacerdote, clérigo. Y no puedo decir la raza porque sería spoiler para Taz. Me cago en mi vida, ¿eh? Ahora me susurro, ¿vale? Ahora voy a ir a bien aunque no es verdadero de antes. Ir a bien porque no lo sé. Es que somos como 5 o 6 personas, tío. Somos muchos. Porque lo organizamos desde el clan de la TLP y la gente se empezó a meter. Aunque al final quedaremos los... Quedarán los que jueguen, los que vayan a las quedadas. O sea, que al final eso es así, ¿sabes? Estás sigue aquí escuchando un spoiler, ¿vale? ¿Me entiendes? Al final solo iremos los que seamos asiduos y los que... Queramos ir a las quedadas y vayamos de verdad a las quedadas. Estoy hasta la polla de esto, ¿eh? Ya no paso ni un puto obstáculo. Es que si no me lo paso hoy, me va a dar mucha pereza volver a entrar al juego, ¿eh? En mucho tiempo. Porque me conozco. No puedo darle. ¡Ah! ¡Qué chuto de pueblo paleta! ¡Ah! ¡Qué chuto de pueblo paleta! ¡Qué chuto de pueblo paleta! ¡Me duele el dedo! ¡No! Paso. Paso, tío.
Dios, tío. Qué puta rabia. Voy a intentar una vez más de una partida de estas largas. Y si no, paso otro rollo. Pero paso otro rollo y, o sea, o dejo el stream, porque ya será más tarde, o juego otra cosita y tal, pero no vuelvo hoy a jugar. Bugué una bola, tío. Bugué una bola. Bugué una de las bolas. ¡Ah! Ahora el deseo no es, ya no es tan difícil, ¿no? Hijo de puta. Creo que voy a poner... No, el SR no puedo ponerlo. No puedo ponerlo. A lo mejor pongo música yo, libre. Para pasarme esto. Pero en plan, música de ambas, motivación máxima. Lo voy a poner. Me voy a cenar, chao. Taf. Perro de la tortilla. Bueno, me imagino que eso es más tarde. De todos modos. A ver, ¿dónde era lo de la música? Play Music, no. Vale. A ver. Daramba. Pero si estás atascado en esta verga, no vas a acabar nunca. No, sí, sí vamos a... A eso sí vamos a ir, pero eso, a eso se suele ir más tarde. A ver... Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Ok, dime ahora, pero pues, no sé, dentro de una hora como mucho. Esta música que no me pega nada. Blade, tienes control del volumen. Sale esta canción, Clay. A ver si sale otra. No me gusta esta.
Bueno, ya se puso mejor. Beto no te funcionó. Con skip a lo mejor. Ah, bueno, si no te funciona Beto, no creo que te funcione. Ah, claro, que no eres modo, a lo mejor es por eso. Skip es un sistema de votos para quitar música. No sé en cuántas personas lo tengo. Bueno, aunque no está diciendo nada de que... Ah, claro, nada. Es que desactivé el sound request, es por eso. Van a sonar las canciones una tras de otra. Lo activo si no mandan nada o si solo mandan música libre de derechos. ¡Tómalo! ¡Lo vencí! ¡Joder! ¡Coño! ¡Joder! ¡Me con los putos! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¿Esto qué coño es? El bicho está del Kirby. ¿Le disparo? ¿O qué hago? Y Tav se fue a cenar. Vamos a ver, para guardar tengo que llegar hasta allí, sin morir. Me voy de la vida, me voy. O sea, no juego más. Me cago en mi madre. Glaze, cabrón. Es verdad que aquí había un save. Hijo de puta. Ya me lo pasó una vez. Soy feliz. No pasa nada. Ya me lo pasó una vez. Ya me lo pasó una vez. Dios. Joder, tío. Perdón. Le aseguro que no lo quería repetir, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Joder, tío, literal. Literal que llevo más de 3 horas con esto.
Hasta el fin de la colabor. Yo durante todo gritar, intentando todo enojar. You in any way. It can move anyone should the kid win the battle. Sí. Uy, perdón. Creo que nunca me había hecho algo tan difícil. After 19, vale. Vale. Mierda, joder. Uno, dos, tres. Sé que le estoy dando más, pero como son 13 más o menos. 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Ahora 19. 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. No sé si ocho, siete. ¡Mierda! Joder. Vale, me gusta contarlo. Dos, tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Tutum, 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 tutum. Diez. Ahí está. Uno. Dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete. Ocho, nueve. ¡Ah! ¡Toma! Bien, perfecto, 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 perfecto. Diez, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Oh! Desde el primer ataque, tío. Uno, dos. Me cago en mi vida. Sí, creo que a mí también me ayuda. Uno, dos. Tres. Cuatro. La tuya sí, cabrón. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.
Vale, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Cabrón, cabrón! Una llama, cabrón, y no se muere. ¡Hijo de puta! No lo mía de casualidad que es mi madre, pero la tuya es tu prima. ¿Qué dices, tío? Me cago en mi vida, tío. Estaba a nada. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me cago en todo. No, tío. Hacía tiempo que no me lanzaba llama. Si ganas te conviertes en el socio. Ya gané. Me cago en mi vida. Pero fui un subnormal. Y guardé. Y me morí antes de guardar. Y llevo literal más de 3 horas con esto. Las muertes son de juego total, pero empecé hoy en 1096 muertes. Y no he hecho nada más que esto. Black, hay una cosa en mi canal que se llama Maná, que no te lo hemos contado Blaze y yo. Y puedes hacer gilipolleces. Uno. Uf, joder. Es la típica moneda del canal, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vale, ahí está. Uno, dos, tres, puta llama de mierda. Joder, me está lanzando llama. Joder, me lo había pasado, me cago en mi vida. 1, 2. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Gracias, tío, gracias por el apoyo. 8, 9, ahí está. Otra puta llama de mierda. Oye, Black, te has quedado bastante tiempo ahí. Bueno, la cuestión es que después de cada streaming le doy 10 de mana a la gente que haya estado durante todo el streaming. Más o menos, o una gran parte del tiempo del streaming. Hoy tú vas a ganar 10 de mana seguro y Glaze, como siempre, también. Sí, eres un Lis falso, creo que es lo... Creo que hay dos o tres cosas más encima de Lis falso, nada más. Pero antes están todos los... Kobolds y los Boklowlin y los... Todo eso. Creo que después de llega solo está Guardián. O algo así, me parece. Yo quiero ser un Cuco. No, Cucos no hay. Qué mierda. Entonces ganas, bueno, sí, como Cuco mola mucho ese. Mola mucho que sea el último, ¿sabes?
Joder. Y luego bandada de cucos o algo así. Me puse la música porque necesitaba algo para poder seguir haciendo esta mierda, tío. Creo que nunca he jugado nada tan difícil. Joder, es que encima eso me tapaba la visión. Creo que me da a verle. ¿El qué? ¿Muteo? A las cámaras cooperativas del Portal. Esa frase tan desubicada. Te ha hecho la música esta del Ritmos del Mundo 8000. El Aronal Sound. Hay que empezar a contar la vida otra vez, ¿eh? Vale. Uno. Fuego, cabrón, fuego, cabrón. Dos. Otra llama, cabrón. Cabrón. Tú que te olvides de lo que hablas, que las cámaras cooperativas eran difíciles de ir al cerebro, pero no decías que no ibas a volver a jugar a este, es que no guardo. Me lo pasé, tía. Me lo pasé y me morí después. Sin guardar. Y ahora tengo que volver a pasárselo por su honor. Joder. Las cámaras te dolían el cerebro, es verdad. En este te duele el honor. Hombre, que si es un cabrón ese cabrón. Vale. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Puta llama de mierda, hija de puta. ¡Uah! Me cago en mi vida, Dios. Tío, la puta Eri tiene una succión. Vale, está bien, eso está bien. ¿Eli o Eli? Uno. Dos. Tres. Puta llama de mierda, hija de puta. Cuatro. Cago en todo.
Uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ya la va tocando. Trece. No, ¿para qué salto? Joder, me equivoqué de botón, quería disparar. El AI, anda. Fuerte falso. Uno, dos. Uno, dos, tres. Tum, tum. Cuatro. Cinco. No, cinco, sí. Seis, siete. Ocho, ahí está. Uno. Dos. Uno, dos. Chiquita música de streamer, ¿o no? Hasta las 10 como máximo estoy. Uno, dos, tres, cuatro. Espera un momento, Glaze, ¿no hay un modo Dios o algo así? Así me lo pongo. Me lo paso porque ya me lo pasé antes y todo, y quedó registrado. Quedó registrado. Y ya está. Y me lo paso con el modo Dios y luego me lo desactivo. ¿Por qué dices que no puede verme tu burriera? No hay modo Dios. Joder. Un save. Un save justo después del Drácula. ¡Toma! ¡Toma! ¡Me lo pasé otra vez! ¡Es normal! ¿Qué? Te disparo. Cojo la bolita, guardo por la derecha. ¡Hijo de puta! Antes lo cogí también. Y guarda por la derecha. Glaze, ¿qué coño? Lee lo que pone ahí. To enter the palace of the guy, you must collect 6 unidades. Ah, vale, aquí dejo las bolas. To enter the palace of the guy, you must collect 6 unidades. Use grab to return to beginning. ¿El grab qué es? Vale, ya guardé. Estos son los que he matado, vale, que son 3. Y necesito 6 unidades. Un portal seguro entra. Ya guardé, ya guardé. Vale. These mortals have awakened the gods of the world. We rise from our sleep. Chacho.
Joder, estoy. Me siento bien, joder. Joder. Vale, puedo cerrar, ¿no? A este safe de aquí. Seguro que me interesa este safe, porque luego voy a tener que salir desde aquí la próxima vez, tío. Y yo le di al otro safe. Vamos, que si no me busco un safe yo, de justo después del vampiro. Además, bueno, en realidad, según el mapa, si iba por la derecha, llego al vampiro directamente. Y si iba por la izquierda, ¿sabes? Pásame el mapa. Voy a quitar ya la música después de esta canción. A ver. El Drácula está... Viene por aquí, viene por aquí. Subí por aquí, fui por aquí y maté al Drácula. Por aquí arriba. Con lo cual ahora tengo que seguir por aquí, por la derecha. No me interesa empezar de nuevo en el principio. Tengo que ir por aquí, por la derecha. ¿Por aquí? La derecha es muerte, no un camino. ¿En serio? A ver. Porque, tío, fíjate que aquí... ¿Por aquí, por la derecha? Por aquí, a lo mejor. Más space. No sé por qué dices eso, Black. Si te pasas por los cadáveres de los bosses, mueres. Ah, vale. No te voy a atorgar con eso. Vale, vale. Pues entonces aquí termina, porque aquí no hay nada más. Salvo que, si voy por aquí, yo fui por arriba. No sé si algo por aquí debajo. Esto no sé. No sé si al final por aquí se podía pasar, Glay. ¿Te acuerdas que yo llegué a estar en esta sala? Sí. Vale. Tú dices que vaya por aquí. Por aquí. Sí, sí, lo tengo, tengo. Dices que vaya por aquí. Ah, que no lo ves, claro. Perdona, por la cámara. Tú lo que dices es que vaya por... Por aquí. No, porque el Hulk es este. Y para el Hulk hay que llegar por aquí, supongo. O... Ah, no, vale. Pues el Hulk se llega por aquí haciendo todo esto y llegando aquí debajo. ¿Y esto de por aquí? No es nada. Es para un secreto. Eso que señala. Vale. Pues nada. Voy a ponerme... Voy a dejar la música porque voy a ponerme en Just Chatting. Ya está puesto el SR mientras me preparo para...
para ir con Taz ahora, ¿vale? Voy a guardar aquí, eso sí. Vale, ahí está guardado. Oh, está bug, Glaze. Está bug. Y me alegro que esté bug porque la habría saltado, supongo. Ya guardé, voy a guardar otra vez. Vale. Y cierro.